Es un vídeo de la Comunidad de Madrid intentando concienciar a los jóvenes de que, bueno, que a nosotros también nos puede afectar la COVID y que nos puede provocar problemas gordos, y que estoy a tope con este mensaje, pero por lo que sea han decidido poner a personalidades conocidas que puedan ser con una vida social, forma, sí, y que de alguna forma puedan ser ídolos, ¿no? de los jóvenes. Bueno, pues no sé quién se le ha ocurrido poner a Pelayo, a Fran Rivera, a Madame de Rosa o a Roberto Carlos, que jugaba cuando yo era pequeña. Ya, tío, es que encima Roberto Carlos. Y a Eugenia Osborne, que yo no sé, creo que es hija de Bertín Osborne, creo. Bueno, pues por lo que sea les ha parecido correcto que estos son como los ídolos de los jóvenes, gente que se ha pasado el verano en yates, correcto, que se ha pasado Halloween de fiesta. Sí. Y que lo han puesto en Instagram sin ningún tipo de problema. Entonces, me parece súper bien que pongan este tipo de mensajes, porque es real, porque los jóvenes tenemos que concienciarnos y hay que apelar a la responsabilidad y tal. Pero, por favor, espero que la persona que haya decidido que esta gente era un buen ejemplo, no sé si esté despedida o que le hayan puesto un expediente o algo. Porque si no faltaba ahí... Pues... Despedirle no, pero... Que no vale la pena decir que despida a la gente. O como a Marta López, ¿sabes? Que la despidan un mes y luego la vuelvan, claro, a sacar. Esto podemos como decir una amonestación. Que es básicamente como si le piden a Ortega Smith, a Iván Espinosa de los Monteros y a Santiago Abascal que haga un vídeo de no al racismo. Básicamente. Vale. Entonces yo lo que he pensado, he dicho, es que esto ¿quién le va a gustar? Pero es que luego he visto otra noticia, porfa, Pablo, pónmela. Acto seguido, Froilán me botellón y sin mascarilla por Madrid. Froilán. Entonces, claro, digo, vale, pues a esta gente, a este tipo de persona, a lo mejor que esté ahí Pelayo y Fran Rivera, que es una persona a la que yo no haría caso nunca, pues a lo mejor, por lo que sea, sí que les parece importante. Sí, tiene entonces pinta Froilán de hacer pues caso. A tope con Froilán, que creo que es el cuarto o quinto de la línea sucesoria. Sí, sí, sí. Qué maravilla, por favor.